Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí comienza La Otra Cara de la Moneda. Soy Ana María Vélez. Como siempre, para mí es un placer estar aquí con ustedes, acompañándolos en Cable Noticias, 24 horas de información. Hoy vamos a tener un tema divertido, relajado, pero además que nos va a llevar a tener miradas diferentes, miradas incluyentes, como se llama el 7º Festival de Cine del Bajo Cauca. Pues vamos a conversar sobre este tema porque nos llama la atención dónde se va a llevar a cabo. Además, es una 7ª versión que tiene como protagonistas fundamentalmente a las mujeres, esa mirada de equidad de género tan importante hoy en día. Este festival se va a llevar a cabo desde hoy, 22 de octubre, hasta el próximo 24 de octubre. Pues vamos a saludar a nuestros invitados. Hoy nos acompañan Iván Vega, él es director del Festival de Cine del Bajo Cauca. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por esta invitación y qué bonito poder llevar las historias del Bajo Cauca al resto del país. Muchas gracias por la invitación. Claro que sí. También se une a esta conversación Edgar Correa, él es director de la Universidad de Antioquia, seccional del Bajo Cauca. También gracias por haber aceptado la invitación. Hola Ana, muchas gracias a ti por tu programa, invitarnos, dar a conocer estas cosas bonitas del Bajo Cauca antioqueño. Y como dice el programa, la otra cara de esta región tan sufrida, tan dolida, pero que también tiene un montón de cosas hermosas para mostrarle al país. Por supuesto que sí. A ustedes, nuestros televidentes, también los invitamos para que participen. Recuerden que en Twitter estamos como @cablenoticias, @laotracaracn, y tenemos el numeral para el día de hoy, Cine Bajo Cauca, para que participen. Pues bueno, Iván, qué bueno que usted nos acompañe como director del festival y sea usted mismo el que nos cuente de qué trata este Festival de Cine del Bajo Cauca. Festival de Cine del Bajo Cauca es una apuesta, una iniciativa que nació en el año 2015, de la Corporación Río Abajo y la Universidad de Antioquia con su sede en el Bajo Cauca, con un objetivo muy importante, y era empezar a mostrar esa otra cara precisamente del Bajo Cauca, mostrar esas otras realidades más allá de la violencia, más allá de todos los hechos que lastimosamente han empañado la historia de la subregión, ¿cierto? Entonces creamos un evento con toda la ilusión de llevar al resto del país y al resto del mundo las historias del Bajo Cauca, de su gente, de su riqueza cultural, y cada año lo que hacemos es cambiar la temática, una temática que de alguna manera se convierte en un espacio para reflexionar y repensar el territorio. Este año vamos a hablar de las mujeres, y por eso nuestro nombre este año es Miradas Incluyentes, porque queremos cambiar un poquito la perspectiva y empezar a mirarnos de otra manera. Esa es la invitación que tenemos este año en el Festival de Cine del Bajo Cauca. Edgar, ¿y cómo termina la idea? ¿La Universidad de Antioquia ha vinculado a un proyecto como estos? Ana, como lo contaba Iván, esto nace de un proyecto de aula de los alumnos del programa de comunicación social periodismo, que desde cuando se estaban proyectando en sus trabajos de grado soñaban tener un escenario y por qué no un evento donde pudiesen mostrar esos productos que ellos estaban elaborando con su formación profesional. Pues efectivamente nos buscaron, nos reunimos con ellos, con algunos egresados, se conformó con la Corporación Río Abajo Cultura y Comunicaciones, que es una corporación de egresados de la Universidad de Antioquia Seccional Bajo Cauca, y como es nuestra responsabilidad y nuestro deber, pues nosotros apoyamos todos estos espacios culturales. Ahí surgió la idea, nos juntamos, hicimos la invitación a otras instituciones para que se sumaran, y año a año se van vinculando cada vez más instituciones, más organizaciones, no solo del nivel regional, sino departamental, nacional e internacional, que creen en esta apuesta y que nos han ayudado a fortalecer este Festival de Cine del Bajo Cauca. Ahora, seguramente el Bajo Cauca debe tener más personas resilientes que en cualquier otro lugar de nuestro planeta, personas que han sido víctimas de la violencia constantemente. Todavía no es fácil la situación allí en el Bajo Cauca, pero precisamente esas historias de berraquera, de valentía, de resiliencia, de tener cómo salir adelante a pesar de las circunstancias y ser además ejemplo para el resto de las personas que a veces nos agobiamos en las ciudades por pequeñeces, nos demuestran precisamente que pueden salir adelante. Cuéntenos un poco, Iván, cómo ese festival y esas historias que hacen parte de lo que se va a mostrar allí recogen justamente eso, esa berraquera, esa valentía de esas mujeres y de otras personas, por supuesto, que hacen parte de las poblaciones del Bajo Cauca antioqueño.
Bueno, el Bajo Cauca, como lo decías, tiene un montón de historias que lastimosamente han vendido una imagen muy negativa de nuestro territorio, pero el Festival de Cine se ha convertido en ese gran parlante, esa gran bocina para contar esa otra realidad. Entonces, encontramos en una región que está bañada por los ríos Cauca y Nechí, mujeres pescadoras, mujeres barequeras, mujeres artistas, mujeres profesionales, pero también hombres con un montón de capacidades y un montón de por así decirlo, cualidades que permiten que construyan unos territorios en medio de unas realidades tan complejas que creo que merecen el reconocimiento, que merecen ser visibilizados y que merecen ser contados de otra manera. Esa es la apuesta del festival, empezar a contar esas historias de otra manera, porque en el territorio tenemos hombres y mujeres resilientes que no se han arrugado ante el conflicto armado y que hoy en día, a pesar de las dificultades, todavía se atreven a hablar de paz. Y en el Festival de Cine, esa gran plataforma para hacerlo es eso, una plataforma para que las personas de la región tengan un parlante gigante, una pantalla gigante y le cuenten al mundo esas otras realidades que vivimos como bajocaucanos. Edgar, y con los estudiantes, ¿cómo logran ustedes esos procesos para poder generar en ellos también una sensibilidad distinta que se necesita para poder plasmar realidades en formatos audiovisuales? Háblenos un poco como justamente de eso, de esos formatos que trabajan, de cómo es el proceso en ellos, se hacen trabajo de campo, hablan con las comunidades, ¿en qué consiste? Ana, yo creo que es un aspecto muy importante a resaltar, porque la Universidad de Antioquia, desde nuestro señor rector, el doctor John Jairo Arboleda Céspedes, desde nuestro director de regionalización, el doctor Jorge Iván Gallego Mosquera, y todas las unidades académicas, porque no solo tenemos comunicación social periodismo, tenemos 18 programas activos de las diferentes áreas del conocimiento, desde las ciencias humanas, las ciencias exactas, las ingenierías, las pedagogías de la Facultad de Educación, y todas ellas convergemos en un esfuerzo por formar estudiantes integrales, ¿cierto? Ciudadanos para el mundo. Y así cada uno desde sus saberes poder aplicarlo a esta región. Y en algo que enfatizamos mucho, 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 es en esa retribución. ¿Qué le vamos a retribuir a esta sociedad? ¿Qué le vamos a retribuir a esta sociedad bajocaucana? De ahí entonces tenemos muchos, estrategias desde trabajos tempranos, prácticas tempranas, tenemos trabajos de campo, tenemos intervenciones que hacemos en los barrios, en las zonas rurales, en los diferentes municipios, cuando salimos a hacer la oferta a todos los municipios. Y hay algo muy importante que hay que resaltar, y es que la región del Bajo Cauca está en un punto geográfico estratégico y nosotros compartimos con el hermano departamento de Córdoba y compartimos no solo la posición geográfica, sino que compartimos cultura. Esto es un híbrido, esta región es un híbrido donde tenemos una riqueza inmensa y compartimos costumbres antioqueñas, pero también compartimos costumbres costeñas, y esto nos hace especiales. Y entonces ahí entra la universidad para que no olvidemos nuestro punto de partida, para que recuperemos nuestra identidad, para que siempre estemos orgullosos de esta cultura bajocaucana y así lo podamos representar y lo podamos mostrar desde todas las áreas del conocimiento en que formamos a nuestros estudiantes. Cuando uno menciona en los medios de comunicación el municipio Caucasia, casi siempre en noticias se hace alusiones a alguna incursión, a algún problema de orden público que tenga que ver con capturas, etcétera, etcétera, ¿no? Intervención del ejército, de la policía, desplazamientos. Allí, justamente en ese municipio, hay un teatro público, el Teatro Público de Caucasia, que va a recibir este festival este año. Háblenos, Iván, de qué van a encontrar aquellas personas que lleguen hasta el teatro, pero que además van a tener la oportunidad de vivirlo de forma virtual si no pueden llegar hasta allí. Bueno, el Festival de Cine este año le va a hacer un homenaje, es una apuesta por hacer un reconocimiento y un homenaje a la mujer bajocaucana. Entonces vamos a tener una gran programación en el Teatro Público Municipal, desde donde me encuentro en este momento, donde vamos a conversar, a ver, a escuchar y a reflexionar sobre temas como equidad de género, diversidad sexual, y vamos a escuchar las voces de las lideresas del territorio, porque este festival de cine tiene eso. Y es que no es un festival de cine que se enfoca solamente en mostrar, en ver, en compartir películas, sino que tiene un enfoque social.
un enfoque que va más allá y es un enfoque que busca en realidad generar una conciencia y una transformación en el territorio. ¿Qué vamos a encontrar en el Teatro Público Municipal? Desde las 3 de la tarde, estos 3 días, viernes, sábado y domingo, una gran programación donde vamos a ver mujeres cineastas, vamos a ver películas alrededor del tema de la equidad de género, vamos a tener grandes artistas y toda la programación es completamente gratis. Y también vamos a tener entonces desde los medios digitales, desde los medios virtuales, vamos a tener parte de la programación virtual para que cualquier persona de cualquier lugar del mundo pueda acceder a esto. Y ahí vamos a tener conversatorios, por ejemplo, como un conversatorio con la directora de cine Laura Mora y Marta Hincapié, que será gratuito y en línea, y que pueden acceder a él a través de la página de Facebook Festicine Bajo Cauca, Universidad de Antioquia Seccional Bajo Cauca o Río Abajo Cultura y Comunicaciones. Entonces, toda la región, todo el país, todo el departamento, muy invitados a la región a vivir un Bajo Cauca de una manera diferente. Así será. Vamos a hacer una breve pausa. Ustedes, nuestros dos invitados, por supuesto, quédense con nosotros, a nuestros televidentes también, y los invitamos para que sigan participando. Numeral Cine Bajo Cauca, ¿qué piensan de una iniciativa como esta, de un proyecto que busca mostrar una cara más amable, más bonita del Bajo Cauca? Una región azotada por la violencia, pero que por supuesto tiene otras miradas, en este caso, miradas incluyentes en su séptima versión. Ya volve. Hacer una protesta pública y llamar la atención sobre los numerosos desaparecidos en Colombia. Yo me pongo hambre y se me pongo pantalón. Por la necesidad, pero yo el pantalón lo odio. Pero mi vestuario es, ¿qué? Es una alegría para mí. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de la otra cara de la moneda, de la otra cara del Bajo Cauca, porque no es solamente un foco de violencia, ya hay personas que buscan día a día luchar por ser mejores, por trabajar por sus comunidades y en este caso a través del séptimo Festival de Cine del Bajo Cauca mostrar una cara de mujeres valientes, de mujeres que trabajan y luchan cada día también porque sus comunidades estén mucho mejor y por mostrar precisamente ese trabajo que se está desarrollando allí. Ese es nuestro tema el día de hoy, este festival en su séptima versión que se llevará a cabo entre el 22 de octubre al 24 de este mismo mes. Pues continuamos entonces en esta charla, recordemos que nos acompañan Iván Vega, director del Festival de Cine del Bajo Cauca, y Edgar Correa, director de la Universidad de Antioquia Seccional de Bajo del Cauca. Edgar, con los estudiantes, usted nos contaba, por supuesto, que allá hay una riqueza, ¿no? De no solamente quienes estudian en este momento comunicación social, sino hay otras miradas de otras facultades, estudiantes de diferentes áreas que también aportan y que pueden generar precisamente lo que se va a ver allí en ese festival. Háblenos un poco propiamente de esos trabajos audiovisuales que se están haciendo. ¿Son cortos o cortometrajes, largometrajes? Como en esa parte un poquito más técnica, ¿no? Bueno, Ana, cabe resaltar que la dinámica de regionalización de la Universidad de Antioquia no es que tenga una oferta permanente. Es decir, ya hace varios años no hemos ofertado nuevamente el programa de comunicación social periodismo. Entonces, digamos que este es un resultado de un proceso que finalizó ya hace más o menos 4 o 5 años con la última cohorte que graduamos del programa de comunicación social periodismo. Ahí se tenían diferentes trabajos, cortometrajes, largometrajes, ¿cierto? Filminutos. Hay una variedad que dependiendo del énfasis o dependiendo de lo que querían hacer nuestros muchachos, fueron trabajando. Hubo reportajes y hubo unos trabajos de grado muy, muy bonitos porque reflejaban la actualidad y la realidad del territorio. Hubo relatos de temas mineros, hubo relatos de temas de paz, hubo relatos de temas de pesca, ¿cierto? Todo lo que reflejaba la realidad del territorio en diferentes formatos, reportajes, relatos, cortometrajes, largometrajes, eso lo hacían nuestros estudiantes y de ahí surge entonces la idea de este espacio, porque se quedaban como trabajos de grado y no tenían cómo mostrarlos,
fuera de sus compañeros o a los profesores que venían de Medellín. Y ahí entonces surge la idea de tener un espacio donde pues, se pudiese mostrar a la región, al departamento, a la nación y al mundo todo lo que se crea acá en el Bajo Cauca. Iván, el festival tiene esa séptima versión este año, es decir, que tiene historias por contar. ¿Qué ha sido de las anteriores versiones? Cuéntenos un poco la diferencia que tiene con esta, que como usted nos menciona, pues está este año enmarcada en la mujer, en su trabajo, en su papel en la sociedad. Pero, ¿qué ha sido de esas anteriores versiones? Bueno, hemos podido hablar de la implementación de los acuerdos de paz en una región donde ha sido tan difícil el tema de la implementación de los acuerdos. Es importante también revisar cómo se ha hecho y la misma gente de la región contando cómo ha visto y cómo han vivido la implementación de los acuerdos de paz. Hablamos incluso de cuando apenas estaba firmando el acuerdo de paz, el festival se convirtió en ese espacio para conversar sobre los temas importantes de la región y que la gente de la región sea quienes piensen, reflexionen acerca de esto. Quería contarte una anécdota muy especial, es que por ejemplo, acá hay comunidades indígenas, comunidades de barequeros, de pescadores, y que se han sumado a este festival de cine, que han ingresado a los procesos de formación del festival. Y del festival nació, por ejemplo, un noticiero que se llama Noticiero Rural Pancenú, que es un noticiero de unos niños indígenas de la comunidad Zenú en el municipio de Caucasia. Así también podríamos hablar de una historia en el municipio del Bagre, donde hay un colectivo que se llama Gente y Bosques, que quedan allí cerquita de la serranía de San Lucas, una región muy conflictiva donde hay presencia de muchos grupos armados y que una cámara se ha convertido de alguna manera como en esa excusa para que los niños se reúnan alrededor del arte y no piensen en la violencia. Lastimosamente todavía muchos jóvenes se nos siguen yendo para los grupos armados, lastimosamente todavía en la región seguimos sufriendo muchísimo por los flagelos de la violencia, pero el arte se convierte de alguna manera en una herramienta para evitar prolongar la violencia en el territorio. Hablar de paz, hablar de miradas incluyentes, nos permite incluso que nosotros mismos sintamos que en la región vale la pena seguir luchando por esto, vale la pena seguir luchando por un territorio en paz, a pesar de todo lo que sigue pasando en el territorio. Gran enseñanza, por supuesto, lo que nos está... Ana, yo quiero complementar la respuesta de Iván, porque me quedo con dos ediciones del festival muy ancestrales, donde, como mencionaba Iván, el papel importantísimo que han tenido para la región las culturas indígenas, y ahí resaltábamos que este es un territorio híbrido donde hay presencia de todas esas culturas. En esa edición, el festival se llamó Culturas Ancestrales, y precisamente también tuvimos otra edición que, con una palabra que tú has mencionado en todo el programa, es territorio resiliente. Ahí mostrábamos esa capacidad que tenemos de resistir, de seguir adelante y no desistir para que el Bajo Cauca sea visto de otra forma. Entonces quería complementar esa respuesta porque, como lo decía Iván, el festival no tiene un sentido solamente cultural de mostrar, de hacer muestras de cine, sino también que sea un reflejo donde la gente se pueda ver a través de la pantalla su realidad. Reflexionemos y queramos salir adelante. Director, ahí agrego. Sí, adelante. Que me emocione un poco y es decir algo de una frase que comparto con un amigo que también hace parte de la organización del Festival de Cine. Es que en este territorio no se puede hablar de muchas cosas, ¿cierto? De muchas cosas, lastimosamente, no se puede hablar. Y el Festival de Cine es el espacio para hablar de lo que no se puede hablar en el Bajo Cauca. Porque a través del arte es la única forma que tenemos a veces de contarle a la gente, de contarle al territorio todas las dificultades que tenemos, todos los obstáculos que se tienen en el territorio, pero también esas otras miradas como las que tenemos hoy, las miradas incluyentes. Entonces el festival es eso, también es un escape para que nosotros, quienes vivimos a veces sumidos en el miedo, sumidos en la desesperanza a veces, llenemos un escenario como el Teatro Público Municipal de Caucasia y a través del arte nos inyectemos un poco de esperanza que a veces parece perdida. Iván, ¿y cómo responden los actores armados a este festival? ¿Respetan pues, su desarrollo? ¿Qué piensan cuando ven las cámaras a veces en territorio hablando con las comunidades? ¿Han tenido ustedes algunos inconvenientes quizá con ellos? No, yo soy de la región, ¿cierto? Yo creo que cuando uno nace en un territorio con tantas conflictividades,
uno de alguna manera como que entiende las dinámicas que hay en el de conflicto y uno respeta como esas, por así decirlo, algunas fronteras que digamos que se pueden tener, ¿cierto? Esos límites. Entonces hay unos lugares del territorio donde uno sabe que uno no va a fotografiar, que no va pues como a utilizar estos elementos. Sin embargo, yo creo que cuando se hace un trabajo responsable, cuando se hace un trabajo con una intención de trabajar es por las comunidades, creo que nunca, hasta el momento, nunca hemos tenido, gracias a Dios, ninguna dificultad al respecto. Y eso yo creo que habla muy bien es del enfoque social y comunitario que tenemos aquí y que más que nada lo que hacemos en el Festival de Cine es darle voz a los territorios y darle voz a las comunidades. Entonces, por fortuna no hemos tenido ningún inconveniente, sin embargo, como te digo, creo que es porque también entendemos las dinámicas del territorio y sabemos qué se puede hacer y qué no se podría hacer. Vea, usted dijo algo ahorita, Iván, que me puso a mí un poco aquí la piel de gallina y tiene que ver con cuando uno le cambia un arma a un niño y le entrega una cámara, en otro caso tal vez un micrófono, un celular para que vaya y grabe algo allí en su vereda, en su barrio, bueno, en su pueblo. Lo llena uno como de esperanza porque precisamente ese es el objetivo de festivales como estos, de iniciativas que busquen alejar a los niños de la guerra y mostrarles que hay otra oferta, ¿no? Que hay otra manera de vivir su mundo, que hay otra manera de mostrarle al mundo justamente lo que hay en cada uno de sus territorios. Edgar, allí también yo creo que hay una tarea fundamental por parte de la academia y es cómo captar a todos esos niños, a ese futuro que tiene Colombia y llevarlo por otro camino, mostrarle que hay otra forma de vivir la vida, de participar en la sociedad. Claro que sí, Ana. Desde la universidad, a través de la Facultad de Educación, tenemos un programa muy bonito que se llama la Licenciatura en Pedagogía Infantil. Y yo creo que también nos hemos encargado de ir acercando a los chicos. Tenemos diferentes eventos, estrategias, una universidad de puertas abiertas para que los chicos vean ahí un centro de esperanza, para que los chicos vean ahí una forma de salir adelante y cambiar ese futuro, cambiar la forma en que se ha venido dando la dinámica del territorio. Iván es un hijo del territorio, Iván es egresado nuestro del programa de comunicación social periodismo, ha nacido acá, le ha tocado sufrir épocas de violencia, pero hoy vemos un testimonio de una persona que se formó como profesional y que le quiere retribuir eso a la sociedad bajocaucana. Eso hacemos con cada uno de los chicos en los diferentes barrios del municipio de Caucasia y de los otros municipios del Bajo Cauca. Los visitamos, les contamos la oferta, los invitamos a que vayan a la universidad. Tenemos programas como Expediciones por la U, que es llevarlos un día a que se sientan como universitarios para que entiendan cómo son las dinámicas de la universidad. A veces, desafortunadamente, chicos no saben que existe una universidad pública acá en la región. Y yo creo que hay que hacer un reconocimiento muy importante al gran esfuerzo que hace la Universidad de Antioquia, porque es una inversión muy grande tener en funcionamiento un campus universitario como el que nosotros tenemos. Si yo te dijera, Tiana, que acá existe la Universidad de Antioquia, quizás te imaginarías un espacio pequeño, físico, que está funcionando quizás en alguna escuela, pero nunca te imaginarías que tenemos 37.000 metros cuadrados con una dotación de 20 aulas, salas de sistemas, laboratorios, auditorio, biblioteca, unidad deportiva, todo para el servicio de la sociedad bajocaucana y para arrebatarle a los chicos a la violencia. Bueno, se nos ha terminado el tiempo, Iván. Los segundos que me quedan solamente para que nos diga cómo podemos ver el festival de forma virtual, ¿en qué página web o a través de qué medio? A través de Facebook podemos seguir la página y ahí está toda la programación. Festicine Bajo Cauca, también Río Abajo Cultura y Comunicaciones, Universidad de Antioquia Seccional Bajo Cauca. En Facebook nos encuentran y ahí se pueden conectar a toda la programación virtual. Bueno, pues Iván Vega, director del Festival de Cine del Bajo Cauca, además colega, pues lo felicito por esa gran iniciativa y espero que sea un éxito total este Festival del Bajo Cauca en su séptima versión, Miradas Incluyentes. De igual manera, Edgar Correa, director de la Universidad de Antioquia, seccional del Bajo Cauca, quienes hacen parte de los organizadores de este bonito evento. Gracias por la compañía.
Muchísimas gracias a ustedes. Qué bueno que nos ayuden a llevar lo bonito del Bajo Cauca por el resto del país. Un abrazo. Un abrazo para ustedes y de igual manera extiendo ese abrazo a ustedes, nuestros televidentes. Gracias por acompañarnos y ya saben, aprovechen este fin de semana y vean a través de Facebook este festival. Síganlo de cerca. Es momento de apoyar a esos jóvenes del Bajo Cauca que en este momento han puesto todo de su parte para mostrarles la otra cara de Bajo Cauca, la otra cara, esa cara amable. Gracias por la compañía. Miramos desde nuestro interior, desde nuestra esencia. Miramos con amor, odio, tristeza, desesperanza. ¿Qué nos cuentan las miradas? Miradas que narran el horror de la guerra. Miradas que excluyen,